Soy Cristian de Leluz Producciones y hoy te voy a enseñar a realizar este efecto sin ningún tipo de plugin. Solamente usaremos nuestro querido y viejo amigo After Effects. En el mercado hay un plugin de pago que precisamente no es muy barato que digamos, y aquí vamos a aprender a realizarlo de manera gratis. Yo te dejo algunas ideas que se me ocurrieron, pero la verdad que si uno le dedica más tiempo y darle vueltas a la cabeza, pueden salir cosas muy buenas. Es tu tarea ahora romperte la cabeza también, ¿no? Para ver qué te sale. A la hora de realizarlo vas a tener que tener en cuenta algunas superficies que son problemáticas a la hora de poder hacer este efecto y que te quede bien. Por ejemplo, las que tienen reflexiones, las que tienen vidrio, las que son lisas ni hablar, o las que tienen sombras, que se mueven mucho. Digamos que tiene que haber una mínima textura o algo donde pueda adherirse el efecto cuando lo vayas a aplicar. Y antes que nada, estoy viendo que la mayoría de gente que consume mi contenido no está suscrita al canal. No te cuesta nada. Para mí es un apoyo importantísimo para poder seguir creciendo y además poder llegar a más gente y que esta comunidad crezca. Y seguir trayéndote contenido de calidad a mi canal, que tanto trabajo demanda, pero que estoy encantado de poder hacerlo y que podamos compartir todo este camino creativo, audiovisual. Dale al like. Ah, no, acá era suscribirse. Bueno, al like también si querés. Hacerle caso a las ovejas. Ya tenemos el plano y lo que voy a hacer es localizar el momento donde el texto que le voy a aplicar se vaya a ver de la mejor manera, o sea, de la manera más uniforme, porque es un plano que va de izquierda a derecha. Entonces localizo ese momento, le pongo un marcador para tener localizado ese preciso instante y voy a la herramienta texto y voy a empezar a escribir. Voy a poner la primera letra, le voy a cambiar el color y además lo que voy a hacer es hacerla 3D. De esta manera ya la puedo mover en el espacio 3D y me es más fácil ubicarla con la perspectiva que tiene el plano. La voy posicionando, ayudándome de los ejes, y también la voy ampliando hasta que voy viendo que queda como me gusta, ¿no? Una vez que la tengo, duplico la capa, cambio la letra y voy repitiendo los pasos. Igual, me voy ayudando de los ejes, la voy ubicando de la mejor manera hasta completar la frase que quieras poner. Bueno, frase, texto, lo que se te ocurra. Una vez terminado, selecciono todas las letras y lo que hago es precomponerlas. Pongo referencia en la precomposición nueva y lo que voy a hacer es crear un sólido nuevo. En este caso lo voy a hacer de color gris para poder extraerlo también mucho más fácil luego. Para poder conseguirlo, simplemente le pongo 50% en este valor y ya está. Ya tenés el color gris, listo. Este sólido lo pongo por debajo del texto, al final del todo, y luego me voy a la composición principal y lo que voy a hacer es acortar la capa de referencia a donde está el marcador, simplemente quedarme con un fotograma, nada más. Por eso es importante el marcador que puse al principio, para tener la referencia exacta del texto que se va a ir duplicando en los demás fotogramas. A la capa del vídeo le hago una máscara rectangular y le pongo invertido. Y ahora le vamos a aplicar el efecto relleno según contenido, que si no te sale aquí, simplemente vas a ventana y lo seleccionas de ahí, no tiene más. Aquí es importante cambiarle algunas cosas. En el método de relleno tenemos que elegir superficie y luego vamos a configuración y en el tipo de ruta le ponemos absoluto y seleccionamos las últimas dos opciones de las tres que nos pone ahí. De esta manera ya lo tenemos preparado para que no funcione para lo que lo queremos aplicar. Le damos a generar capa de relleno. Ahora vas a tener que esperar un buen rato dependiendo lo que dure tu plano, pero bueno, para hacer la espera más amena, si te está gustando el vídeo déjame un like, si te está aportando algo nuevo y entre una cosa y otra ya ves que se pasó, ya lo tenemos hecho, con lo cual ahora voy a la capa de relleno que se ha generado. La aíslo dándole a este redondito que tiene ahí y de esa manera la puedo observar de manera individual con respecto al resto de capas y ves que se generan unos artefactos en los bordes de la máscara. Para eso lo que voy a hacer es aplicarle una máscara para que no se vean esos bordes o esos artefactos, porque si no queda horrible. Lo que tengo que hacer es animar la máscara para que siga lo que es el texto, ¿no? Porque como es un plano que tiene movimiento, es la única manera. Una vez que lo tengo, voy a la capa del vídeo y lo que hago es desactivar la máscara. Y las dos primeras capas, la que tiene la referencia y los rellenos, las voy a precomponer. Les voy a poner textura de relleno, por ejemplo, para aclararme. Y de esa manera, lo que hago es cambiarle el modo de fusión. Le voy a poner luz fuerte para de esa manera quitar el gris, ese sólido que habíamos aplicado en un principio, que ya no interesa que se vea, y de esa manera simplemente me quede el texto. Ya ves cómo se queda el texto traqueado al plano. ¿Sabías que se podía realizar esto con este efecto? ¿Relleno según contenido? No mientas, Te leo.
Ahora queda darle más realidad, que se integre mejor. Para eso duplico la capa, le pongo realidad, le podría haber puesto integración o algo, pero bueno, da igual. Para darle más realidad, y lo que hago es ir a la primer capa y seleccionar en el mate de seguimiento esta misma que acabamos de crear, ¿no? Realidad en este caso, y le vamos a cambiar el mate de luminancia. Ya vemos cómo se hace transparente el texto y se empieza a ver lo que es la textura del plano que está por debajo. Y ya para llevarlo a nuestro gusto, le aplicamos el efecto curvas y de esa manera le voy a tocar lo que es la zona más clara del texto y la zona más oscura, hasta que veo que me gusta cómo queda, cómo se integra con el plano que está por debajo. Ya ves que se queda súper bien integrado. Para este ejemplo, si ves, los pasos son los mismos. Lo único que ha cambiado es que en vez de trabajar con un texto en 3D, lo que he trabajado es con una imagen. No la hice 3D porque ya busqué antes que tenga la misma perspectiva a la hora de ponerla en esa cara, ¿no? De esa persona que sale ahí. Y también busqué a alguien que tenga un poco de barba, porque así se entremezcla mejor y me gustaba mucho más cómo quedaba el acabado. Pero después la creatividad y ya tenés para pensar ahora, a ver dónde lo vas a aplicar. Ya viste cómo con unos simples clics podés conseguir unos efectos buenísimos y lo más importante, evitarte el plugin de pago y conseguir resultados muy buenos, con lo cual creo que merezco un like, ¿no? Por aquí te dejo un vídeo para que puedas aprender cómo combinar los efectos prácticos con los visuales. Es una base muy buena para poder llevarlo luego al nivel que quieras. Para mí es fundamental a la hora de realizar ese tipo de efectos. Está ahí. Chicos, chicas, sigamos creando. Nos vemos en el siguiente vídeo.